¿Cómo le va? Saludos cordiales, muy buenas noches, excelente arranque de semana. Gracias por estar en sintonía a través de esta plataforma digital de noticias de Grupo Eclipse. Estamos ya listos para presentarle lo más importante y relevante en el acontecer informativo. Saludos a quienes esta noche se unen a través de esta alerta en Facebook Live. También estamos transmitiendo a través del canal en YouTube Eclipse.tv y a través del Twitter en el Periscope Eclipse.tv. Damas y caballeros, bienvenidos, sin más preámbulos, comenzamos. Lunes 14 de enero del 2019 y esta es la imagen del día. Ya es oficial, denuncian al gobierno de Rolando Zapata Bello con 31 demandas por anomalías en 14 dependencias que arrojan un faltante de 533 millones de pesos. Con nuestra responsabilidad de hacer cumplir la ley, notificando lo que encontramos a la misma. Además, Zapata Bello se defiende en un video de 3 minutos donde enfatiza: aquí estoy para responder y aclarar cualquier cuestionamiento. Por eso me dirijo al gobierno en turno para decirles: ahora es su tiempo y su momento de actuar para que Yucatán siga en la ruta de desarrollo que hizo. Yucatán registrará sus olores en comidas como marca jurídica ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El aroma a cochinita pibil, y desarrollan algo que pueda ponerle el olor a cochinita pibil, eso ya registrado. Ya tenemos marcas solicitadas, por ejemplo, de Quintana Roo. Para... Anuncia el alcalde de Mérida, Renán Barrera, intervención en 125 nuevos parques para ese 2019. Intervenir este año alrededor de 125 parques, en algunos casos con remodelación, ampliación y en otros casos también con construcción de nuevos. También nace nueva gendarmería para proteger el ecosistema de Progreso, anuncia el alcalde Julián Zacarías. Es por eso que estamos ante una oportunidad de hacer de Progreso uno de los mejores destinos de México. Y esta noche refuerza la Secretaría de Seguridad Pública operativo de retenes con élite canina para prevenir delitos que alteren la paz en Yucatán. Bienvenidos, esto es Eclipse Televisión. Bueno, pues bienvenidos. Saludo esta noche a Leonel Gaxiola Vega, quien se une a esta plataforma de noticias. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Vamos a entrar en materia con la información de esta noche. Ya es oficial, esta tarde el gobierno del estado que encabeza Mauricio Vila presentó un total de 31 denuncias en contra del gobierno de Rolando Zapata Bello por un faltante de 533 millones de pesos en 14 dependencias entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y también la Secretaría General de Gobierno. La titular de la Contraloría General del Estado, Lizeth Basto Avilés, presentó hoy denuncias ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, organismos fiscalizadores encargados de hacer cumplir la ley, como se anunció el pasado miércoles 9 de la semana pasada, tras la revisión e investigación de 2.000 carpetas dentro del proceso de entrega-recepción. Y nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de hacer cumplir la ley, notificando lo que encontramos a la vicefiscalía. La Contralora General presentó ante el organismo fiscalizadores un total de 31 denuncias. En estas se exhiben pruebas de diversas irregularidades detectadas, muchas de las cuales se han denunciado a la opinión pública. Mira, el monto es aproximadamente, como señalamos la semana pasada, 533 millones. Nosotros iremos ampliando estas denuncias conforme nos vaya solicitando la autoridad investigadora lo que necesite al respecto. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilber Cham. Eclipse, televisión digital. Bueno, pues entre usted las querellas, denuncias que el día de hoy se presentaron en contra de la pasada administración que encabezó Rolando Zapata Bello, quien por cierto hoy apareció en un video, llamémosle video defensa, el ex gobernador de Yucatán, Zapata Bello, reapareció y dirigió este mensaje a la opinión pública en el que expresa en poco más de 3 minutos. Él dice: estoy aquí en Yucatán para responder y aclarar cualquier cuestionamiento sobre la administración que encabecé.
Reaparece el exgobernador de Yucatán, Rolando Zapata Beño, para responder a las 26 denuncias por un desfalco de 533 millones de pesos en 14 dependencias que acusa el actual gobierno de Mauricio Vila. En un breve mensaje, Zapata Beño exclama: "No permitiremos que nos calumnien ni nos difamen. Todos sabemos que Yucatán destaca a nivel nacional por ser un estado seguro, por su crecimiento económico, generación de empleos, reindustrialización e innovación, por privilegiar el bienestar de las familias yucatecas a través de diversos programas sociales como las becas, computadoras, útiles, uniformes, apoyo al campo y a la vivienda, así como a las pequeñas y las grandes obras que se necesitan para el desarrollo". En poco más de 3 minutos de video, el exmandatario se dirigió al actual gobierno de Mauricio Vila, a quien exhortó a no acusar solo para generar un ambiente político. "Me dirijo al gobierno en turno para decirles ahora es su tiempo y su momento de actuar para que Yucatán siga en la ruta de desarrollo que entre todos hemos trazado. Háganlo responsablemente. Los logros y el éxito de un gobierno se obtienen con trabajo y dando resultados, no acusando para generar un ambiente político ni obtener una imagen a costa de la denostación de quienes nos antecedieron". Por último, dijo que permanece en Yucatán y dispuesto a responder cualquier cuestionamiento que exista hacia la administración que encabezó. "Estoy y estaré en Yucatán, mi hogar, para responder y aclarar, junto con los que conformaron mi equipo de gobierno, cualquier cuestionamiento que exista hacia la administración que encabecé. Es nuestra obligación y es nuestro compromiso con el cargo que asumimos". Reportó para Eclipse Televisión, Elka González. Eclipse Televisión Digital. Pues este fue el mensaje que el día de hoy dio a conocer el exgobernador Rolando Zapata Beño. Por cierto, la titular de la Contraloría General del Estado, Lisbeth Basto Avilés, presentó, insisto, el día de hoy estas denuncias ante la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, organismos fiscalizadores encargados de hacer cumplir la ley, como se anunció el miércoles 9 de la semana pasada. Tras la revisión e investigación de 2.000 carpetas dentro del proceso de entrega-recepción, el gobierno de Estado encontró presuntas irregularidades financieras de la administración anterior que encabezó Zapata Beño. Esas presuntas irregularidades fueron detectadas principalmente en la Secretaría de Salud, en la Secretaría de Educación, en la de Administración y Finanzas, la Contraloría General del Estado. También se presentó ante los organismos fiscalizadores un total de 31 denuncias. En estas se exhiben pruebas de diversas irregularidades detectadas, muchas de las cuales se han denunciado ante la opinión pública. En este primer paquete hay denuncias de índole penal y otras de responsabilidad administrativa. Las primeras serán analizadas y estudiadas por la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y las segundas por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán. En ambos casos, el gobierno del Estado, a través de la Contraloría General de la Consejería Jurídica, pues brindará a los órganos fiscalizadores toda la información que requieran y es probable también la intervención en estos procesos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán. Vale la pena destacar que el Poder Ejecutivo, a través de la investigación y el análisis realizados de manera responsable y profesional de los procesos de entrega-recepción, cumple con la presentación de las denuncias con la obligación que le marca la ley, así como el compromiso que marcó el gobernador Mauricio Vila Dosal de combatir de manera frontal la corrupción. Son ahora los poderes judicial, a través del Tribunal de Justicia Administrativa, y el legislativo, de quien depende la Auditoría Superior, los encargados de estudiar y juzgar estas presuntas irregularidades. La titular de la Contraloría General del Estado sostiene que el Poder Ejecutivo brindará todas las facilidades para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes. Reitera que, como es evidente, esto no es un asunto político, sino un tema estrictamente jurídico, resultado de los procesos de entrega-recepción. Otra de las dependencias involucradas en las denuncias presentadas por la Contraloría General del Estado son las Secretarías de Educación, Administración y Finanzas, Salud, la Secretaría General de Gobierno, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Fomento Turístico, así como también
los institutos de seguridad social al servicio de los trabajadores del Estado, el ISSSTEI, el del deporte, de seguridad jurídica y patrimonio, y para el del desarrollo y certificación de infraestructura física educativa. También el Colegio de Bachilleres, el COBAI, la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTM, el Instituto Tecnológico Superior de Progreso y el Hospital Comunitario de Peto, parte de las instancias donde se detectaron estas anomalías. Aquí algunas imágenes de lo que fue la entrega de este paquete de denuncias en contra del gobierno pasado. Vamos a una pausa, yo regreso. Tengo más información para usted esta noche de lunes. Muchas gracias Eclipse TV y el IDEI por haber permitido que yo llegue aquí a ver el partido de Venados. Muchas gracias. Gracias a Eclipse TV y al IDEI. Hoy veremos a los Venados. Muchas gracias. Eclipse, televisión digital. Esta noche a Raquel Angulo Esquivel nos comenta, ¿y dónde está Caballero Durán con el tema de Crecicuentas? Hay que destacar que Caballero Durán fue secretario de Educación y también fue el titular de la Secretaría General de Gobierno, y bueno, pues ahí están estas anomalías encontradas en estos expedientes. Oiga, fíjese que usted sabe que hoy por hoy está de moda el tema de registrar las marcas, pero ¿se imagina usted poder registrar los olores? Bueno, pues Yucatán va a registrar sus olores en comidas como una marca jurídica ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Por ejemplo, el olor de la chicharra, el olor de la cochinita. Así lo anunció esta mañana en entrevista para Eclipse Radio. Hoy nos acompañó aquí en el estudio, en la cabina de radio, el delegado en Yucatán del INPI, Jesús Vega Herrera. Y esto fue parte de lo que nos platicó. Yucatán registrará sus olores en comidas como marca jurídica ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Entrevistado en los estudios de Grupo Eclipse, el delegado en Yucatán del INPI, Jesús B. Guerrera, informó que se busca patentar productos tradicionales de la región, incluyendo sus propios olores. Como tenemos nuevas figuras jurídicas que entraron en agosto del año pasado, ya tenemos algo que no existía en México, que son las marcas olfativas. Okay. Si alguien quiere registrar, por ejemplo, y nos lo han dicho algunos empresarios, que para llegar a un restaurante quieren que se tenga un aroma a cochinita pibil y desarrollan algo que pueda ponerle el olor a cochinita pibil, eso ya es registrable. Ya tenemos marcas solicitadas, por ejemplo, de Quintana Roo, para pintura blanca, para baño, olor a bambú, y eso ya es susceptible de protección. Jesús B. Guerrera, titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el sureste mexicano, informó que en la actualidad Yucatán se catapultó a nivel nacional en el registro de sus marcas, al pasar del 12º al 9º estado con más interés de patentar sus marcas. Pasamos del número 12 en el ranking nacional como de signos distintivos, incluyendo marcas, al número 9. Es decir, ya está Yucatán por primera vez dentro del top 10 nacional en el crecimiento enorme que hemos tenido, y gracias a esto también a las estructuras del gobierno del estado de Yucatán. Por último, señaló que en la actualidad se tiene un registro de 260 nuevas solicitudes de marcas al mes, lo que representa para Yucatán 260 nuevos productos o empresas que logran su expansión gracias a la estructura que el gobierno de Yucatán ofrece para el desarrollo empresarial. Estamos hablando que en promedio se nos presentan cerca de 260 solicitudes de marcas por mes. Eso, en otras palabras, significa posiblemente 260 nuevos productos o nuevos servicios o nuevas empresas en el estado. Reportó por Eclipse Televisión, Erika González. Eclipse Televisión Digital. Pues, ¿cómo ve usted esta idea de comenzar a darle patentes a estos olores que son tradicionales también en nuestro estado? Oiga, saludo a JB Canulce. Él nos comenta, buenas noches, ojalá y esta vez se lleguen hasta las últimas consecuencias y se aplique todo el peso de la ley a los culpables y que se sirva de ejemplo a los empleados en función. Esto en relación a estas denuncias que hoy fueron presentadas en contra de la pasada administración por un faltante de 533 millones de pesos. Bueno, vamos a continuar con más noticias esta noche. Anuncian intervención en 125 nuevos parques para este 2019 con acciones de remodelación, ampliación y también construcción en los cuatro puntos cardinales. Esto fue anunciado esta mañana por el alcalde de Mérida, Renán Barrera.
habitantes de Ciudad Cauquel ya cuentan con un nuevo espacio público. Se trata del Parque Balcones, que fue entregado este lunes como parte del programa de participación ciudadana del Instituto Municipal de Planeación del Ayuntamiento de Mérida. En entrevista para Eclipse Televisión, el alcalde Renán Barrera dijo que este es el primer espacio diseñado y aprobado por la ciudadanía mediante el INPLAN. Los vecinos van construyendo su propio parque. Es decir, la prioridad de este ayuntamiento va a ser invertir lo mejor posible los recursos para beneficio de los propios vecinos de la zona, y los primeros que tienen que estar de acuerdo con lo que se hace en la zona son precisamente los vecinos, de tal manera que creo que estamos logrando tener un mecanismo que ojalá que quede permanente para la historia de la ciudad, de que lo que vayamos a invertir esté y sea producto de un consenso ciudadano. Es el primer parque que hacemos con este formato y bueno, vamos a socializar mucho con los vecinos de otras partes de la ciudad. Por su parte, Barrera Concha adelantó que este 2019 se intervendrán cerca de 129 parques de la capital yucateca en sus 4 puntos cardinales para mayor comodidad de la ciudadanía. Estamos calculando que vamos a intervenir este año alrededor de 125 parques, en algunos casos con remodelación, ampliación y en otros casos también con construcción de nuevos. ¿En toda la ciudad? En toda la ciudad, en los 4 puntos cardinales. No hay criterio geográfico, el único criterio que hay es el consenso, el acuerdo entre los vecinos y sobre todo también la disposición de recursos. El primer edil señaló que los nuevos espacios contarán con los servicios básicos y de vigilancia, así como incorporación de los guardaparques. Reportó para Eclipse Televisión, Elka González. Eclipse Televisión Digital. También Raquel Angulo envía saludos al alcalde de Mérida, Renán Barrera, esta noche. También esta mañana en que estuvimos acompañando a las actividades del alcalde de Mérida, se comentó que en febrero estaría arrancando la figura del guardaparque. Es una nueva modalidad de vigilancia en esta capital yucateca. Esto lo anunció el presidente municipal, Barrera Concha, al anticipar que se iniciará este proyecto con 30 primeros parques. La figura del guardaparques en la capital yucateca arrancaría funciones en este próximo mes de febrero, adelantó el presidente municipal de Mérida, Renán Barrera Concha. En entrevista, el primer edil comentó que esta nueva corporación estaría primero presente en 30 parques que otorgarán protección, así como la seguridad a los ciudadanos y a esos espacios públicos. Y nos vamos a encargar a partir del mes de febrero que esta figura de guardaparques exista en los principales parques de la ciudad. Esperamos que tengamos alrededor de 30 parques en el transcurso de este año. Renán Barrera dijo que los primeros parques en contar con esta nueva figura de vigilancia serán los que tienen mayor espacio, como es el caso del Acuaparque, que al caer la noche por su gran vegetación representa un peligro para los habitantes de la zona. Añadió también que como parte de este nuevo proyecto se iniciará la construcción de baños públicos para mayor comodidad de los habitantes en esos espacios que mantienen un amplio espacio abierto. Vamos a empezar de los más polémicos en cuanto a lo que sucede dentro de este parque, los grandes espacios. Estamos hablando, por ejemplo, del parque, el Acuaparque, que el Acuaparque a partir de las 7 de la noche pues es un peligro realmente para todos, independientemente de la infraestructura que hay, es un espacio abierto. Y con esta figura podremos empezar a pensar en tener baños en algunos parques que convocan a gran cantidad de personas. Por último, el alcalde de Mérida indicó que este proyecto arrancará con un presupuesto de $500,000 pesos. Reportó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo. Eclipse Televisión Digital. Pausa breve, volvemos con más noticias. Si lo tuyo es ser un delfín, inscríbete a la Escuela de Natación Delfines. Clases para alumnos nuevos empieza este 4 de marzo a partir de las 4 de la tarde. Tal vez tú seas nuestro próximo ganador. 40 años de experiencia nos respaldan. Únete al equipo de Delfines. Esta noche le tengo información importante para quienes habitan en el municipio de Progreso, y no solamente para ellos, sino también para la gente que pues solemos acudir a disfrutar de sus playas. Hoy nació una nueva gendarmería para proteger de forma exclusiva el ecosistema de Progreso. Esto anunció esta tarde el alcalde Julián Zacarías. La contaminación, destrucción y la falta del respeto por el medio ambiente termina ahora, sentenció el alcalde Julián Zacarías con el arranque de la Policía Ecológica de Puerto Progreso.
La contaminación, destrucción y falta de respeto por nuestro medio ambiente debe de terminar ahora. Es por tal motivo que he decidido crear la Policía Ecológica para impulsar la preservación de nuestro entorno natural. Policía única en su tipo, la cual será dependiente de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito. Desde trabajos comunitarios hasta arrestos por más de 36 horas, serán las medidas que se implementarán contra quienes contaminen o dañen las calles, playas y manglares de este municipio, señaló el primer edil. Las multas se aplicarán de acuerdo a la infracción cometida, arrestos hasta por 36 horas y trabajo comunitario, siendo fundamental difundir entre la ciudadanía las reglas para que el ciudadano para que el cuidado de nuestra flora y fauna. Por tanto, la cabecera municipal y sus 6 comisarías serán atendidas por la Policía Ecológica. Cabe mencionar que con esta nueva faceta policíaca, Puerto Progreso se convierte en el primer municipio de Yucatán en contar con la Policía Ecológica, la cual contará a disposición con 28 elementos, donde estarán divididos en 2 grupos, en jornadas de trabajo por 24 horas. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan. Eclipse, televisión digital. Oiga, hemos recibido varios reportes telefónicos de usted que nos acompaña, donde nos han preguntado la razón de esta presencia de mayor número de retenes en la capital yucateca por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Y vaya, esto ha generado mucho interés, estos retenes por parte de la Secretaría de Seguridad Pública en puntos estratégicos de esta capital yucateca. El día de hoy le quiero comentar que estos dispositivos de seguridad son medidas de prevención, según se explica por la propia corporación policiaca. Durante un recorrido, mi compañero Daniel Martínez pudo corroborar cómo están operando estos retenes de seguridad, que incluso cuentan con el apoyo de una élite especial de canes entrenados para olfatear cualquier tipo de explosivos o incluso estupefacientes. Y bueno, esto es lo que se lleva a cabo precisamente para darle mayor seguridad y garantizar la paz en el estado de Yucatán. Parte de lo que se ha podido observar en estos retenes que se mantienen en la capital yucateca. Le presento parte de esta información. ¿Qué tal, auditorio de Eclipse Televisión Corte Informativo? Bueno, nos encontramos exactamente en la calle 69, a unos metros del periférico de la ciudad. Aquí, como podemos ver, un retén de la Secretaría de Seguridad Pública, que se encuentra también tomando en cuenta unidades de la misma Secretaría y elementos del equipamiento K9, quienes se encuentran, bueno, realizando diversas revisiones en este retén, como podemos apreciar en las imágenes. Se está realizando algunas revisiones de rutina a taxistas, a motociclistas. Esto, bueno, pues para evitar algún vehículo que esté trasladando algunas cosas. Así como podemos ver, parte están bloqueando a una persona. Estos son elementos del equipamiento K9, quienes se encuentran, bueno, realizando la revisión de rutina. Parte del operativo realizado por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes pues efectivamente se encuentran realizando este operativo, esto para salvaguardar la integridad física de tanto automovilistas como ciudadanos. Amigo, ¿qué opinas de estos operativos? Pues, está chido, para prevenir mejor antes de que pasen cosas malas. Hay que decir, aparte de previenen aparte del tráfico de drogas, me imagino, ¿no? Porque sí, Canacín creo que es uno de los lugares que hay más tráfico de drogas.
Entonces, ¿no te molestó que te hayan revisado? No, al contrario, por eso mismo, porque sí le dije que tengo cacahuate y todo, lo pueden checar y todo, porque como dije, que nada, debe nada, teme, ¿no? Ah, ok. Exacto. Gracias. De nada. Bueno, pues parte del equipamiento K9 se encuentra revisando diverso, revisión al conductor también del taxi. Como sabemos, se han presentado diversos ilícitos a bordo de taxis, entonces esto, la Secretaría está cuidando mucho esta situación. Debido a esto, van a pasar el equipamiento, el elemento canino. Esto vamos a esperar que traiga el... Bueno, ya el elemento de K9 a bordo también con el elemento canino de K9. Van a realizar una revisión a la unidad. Esta es parte de la revisión que realiza el elemento canino. Esta es la agrupación K9 de la Secretaría de Seguridad Pública. Al parecer no hay nada, está limpio el vehículo. Es uno de los perros que cuenta K9 de la Secretaría de Seguridad Pública. Pues estos son los operativos realizados por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y pues lo que es ubicado el retén en la calle 69 a unos metros del periférico. Con información de Daniel Martínez para Eclipse Televisión. Eclipse Televisión Digital. Y hablando en temas de seguridad, el gobernador Mauricio Vila el día de hoy reconoció las labores de seguridad y servicio social que prestan los elementos del ejército mexicano. Autoridades militares y el gobernador Mauricio Vila Dosal refrendaron su compromiso de continuar en estrecha colaboración por Yucatán en temas de seguridad y protección civil en un marco de respeto a los derechos humanos. En visita a las instalaciones de la institución militar en esta ciudad, el mandatario estatal sostuvo una reunión con altos mandos del ejército y la Fuerza Aérea en la entidad, encabezados por el comandante de la 10ª Región Militar, General de División, Diplomado Estado Mayor Francisco Aguilar Hernández, quien externó que esta es la misión que se les ha encomendado desde la Secretaría de la Defensa Nacional. Durante el encuentro, el titular del Poder Ejecutivo hizo un reconocimiento a la labor que realizan las Fuerzas Armadas Mexicanas, pues son de gran ayuda para las y los yucatecos de todos los estados, no solo en el aspecto de la vigilancia y seguridad, sino en otras acciones de servicio social. En su estancia por las instalaciones militares, el gobernador recorrió las áreas de entrenamiento, deportivas y el voluntariado, que está a cargo de las esposas de los militares, donde en coordinación con el ayuntamiento y los centros de capacitación para el trabajo industrial se dan diversos cursos a la población en general, como cultura de belleza, manualidades, entre otros temas. Parte de las actividades que el día de hoy el gobernador del estado, Mauricio Vila, encabezó en esta visita a las fuerzas militares aquí en Yucatán. Oiga, vaya sorpresa la que recibieron los gasolineros a nivel nacional. Fíjese que además de que nos vendían a nosotros litros incompletos, bueno, pues estos gasolineros también evadían el pago de los impuestos. Hay 194 gasolineras que fueron detectadas con inconsistencias fiscales por más de 3,000 millones de pesos, según se informó el día de hoy en voz de la directora del SAT, Margarita Ríos, quien explicó en la conferencia de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que el Servicio de Administración Tributaria halló 194 gasolineras con inconsistencias fiscales por 3,217 millones de pesos, de los cuales 1,742 millones de pesos se generaron en 7 entidades. Detalló que en diciembre del 2018 el SAT solicitó a Petróleos Mexicanos la información del ejercicio fiscal
Fiscal 2017, misma que fue analizada por la Administración General de la Autoridad Fiscal de la Federación del SAT, cruzándola con las bases de datos relativas a los ingresos declarados por los contribuyentes asociados con las estaciones de servicios. El hallazgo de esta auditoría del SAT fue de 194 contribuyentes con inconsistencias fiscales relevantes en el reglón de impuestos sobre la renta por un total aproximadamente de 3.217 millones de pesos. La directora del SAT dijo que el 54% de ese quebranto, 1.742 millones de pesos, se generó en estaciones de servicios públicas en diferentes regiones del país, como la Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla. Respecto a las acciones del SAT, Margarita Ríos agregó que se ordenó recuperar los recursos fiscales que no fueron declarados por prácticas de asociados al transporte y almacenamiento de combustible. Entre las acciones destacan las auditorías y revisiones fiscales profundas, en tanto los contribuyentes no regularicen su situación fiscales y se les limitará su actividad económica por la vía de impedir que emitan facturas y realicen importaciones. Explicó que el SAT compartió los datos fiscales de 32 contribuyentes que presentaron actividades inusuales relacionadas con el robo de hidrocarburos y, a su vez, la auditoría solicitó estudiar otros 200 casos. Detalló que, en conjunto con otras dependencias de seguridad nacional, el SAT actuará también en operativos en domicilios, vía pública y en carreteras. Parte de lo que se dio a conocer hoy en esta conferencia de prensa que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Oiga, esta noche quiero comentarle que hay que extremar medidas de precaución. Si usted nos está sintonizando, manténgase abrigados y, sobre todo, cobije bien a los menores de edad y a los adultos mayores, porque hay una masa de aire frío que da impulso al sistema frontal 26, el frente frío número 26, que va a favorecer durante las próximas horas un notable descenso en las temperaturas mínimas, especialmente en el sur de Yucatán. Esto según da a conocer la Comisión Nacional del Agua. Por lo anterior, le informo que esta noche se recomienda a la población, especialmente a los niños y personas de la tercera edad, tomar las precauciones necesarias por las noches y mañanas, que estarán muy frías a muy frescas y se estarán presentando durante los próximos días. De acuerdo con los pronósticos, para este martes, para mañana, se espera que la masa de aire frío cubra buena parte del Golfo de México y de la península de Yucatán, por lo que estaría favoreciendo temperaturas mínimas tal vez de 12 a 16 grados en Yucatán, sin descartar valores ligeramente más bajos en el sur de la entidad. Para Campeche se estiman mínimas de 16 a 20 grados Celsius y en Quintana Roo de 17 a 21 grados. En cuanto a las máximas, estas estarían entre los 26 y 30 grados Celsius en los tres estados de la península de Yucatán. Así que hoy será una noche fría y mañana, por supuesto, un despertar muy fresco. Pausa, volvemos. Si lo tuyo es ser un delfín, inscríbete a la Escuela de Natación Delfines. Las clases para alumnos nuevos empieza este 4 de marzo a partir de las 4 de la tarde. Tal vez tú seas nuestro próximo ganador. 40 años de experiencia lo respaldan. Únete al equipo de delfines. Hasta aquí con las noticias, gracias por habernos acompañado. Le recuerdo que toda esta información mañana a primera hora usted podrá encontrarla a detalle y leerla en nuestro periódico digital Eclipse Prensa, que usted puede consultar a través de www.grupoeclipse.mx. Yo le espero mañana muy temprano, 8 en punto de la mañana, a través de la estación de radio online de Grupo Eclipse. Hasta entonces, saludos cordiales, muy buena noche, descanse. Somos Eclipse Televisión y estamos ejerciendo periodismo digital. Buenas noches. Conoce lo nuevo. Somos Grupo.